Bueno, muchachos, comencemos. Buenas noches. Buenas noches. Porque tiene cara de decepción. Sí. ¿Tienen marcadores? No. ¿Tienen marcadores? ¿Alguien tiene un marcador? ¿Alguien? ¿Este me lo prestó alguien? Era. Sí. ¿Y este quién es? Yo, profe. Vamos a comenzar, muchachos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con los Embera? ¿Qué hicimos? Dialogar, conocer un poco sobre la ¿Qué hicimos más? ¿Qué más hicimos? Hacer un análisis profundo sobre lo que están viviendo y porque informado con esta pregunta. ¿Qué más hicimos? ¿Qué más? ¿Qué más hicimos? Aprendimos. Lo que hicimos ahora fue ayudar. 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 ¿Y por qué lo hicimos? ¿Le dan ganas de quedarse viviendo allá? No, 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 de seguir sabiendo y tratando de cosas que tú has vivido. No, pero si ella sí no cree que se le dan ganas, no, que está con chico, ¿cómo era ir dormido? Sí, pronto me pasó como que no, pues no te podía, no te hagas la necesidad del recorrido, que no. Tuvimos solidaridad. Y eso es el tema que nos acompaña hoy. La conducta altruista. Conducta y nosotros, como colombianos, obviamente es algo que tenemos que hacer de una manera permanente. Es supremamente importante eso. Si nosotros realmente no tenemos como esa actitud de tener la conducta altruista o la parte prosocial. Entonces, en uno de los temas que vamos a seguir en el módulo, hay un capítulo que se llama La Resiliencia, ¿sí? Y nosotros los colombianos, creo yo que somos bastante resilientes. Y sobre todo, si miramos unos 10 años atrás, había mucha más resiliencia, aún sabiendo que había un conflicto armado mucho más fuerte, ¿sí?
aún se presenta, pero digámoslo que de alguna u otra manera se ha podido controlar, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y digo nosotros y sobre todo nosotros los psicólogos, porque el mundo, bueno, nuestro país nos necesita, ¿sí? Y nosotros como psicólogos tenemos que tener esa empatía. Obviamente, cuando uno trabaja como profesional, cuando uno trabaja en una empresa, pues uno obviamente recibe un salario, ¿sí? Pues todo así de al gratín, pues como que tampoco, ¿sí? Pero lo que más nos interesa es la buena disposición, la actitud de querer ayudar a los demás, porque es nuestra ética profesional. Y cuando uno se gradúa, o por lo menos cuando yo me gradué, a uno le hacen jurar ese juramento hipocrático de la parte del área de la salud, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es realmente tener claro que uno tiene que ayudar a todo el mundo, independientemente de su credo religioso, independientemente de su identidad de género, de su color de piel, o sea, absolutamente todos. Si son humildes o no, si viven en Ciudad Bolívar o viven cerca de la Hacienda Santa Bárbara, no sé qué, pues. Entonces, realmente la idea es que tengamos, como psicólogos, sobre todo nosotros, tener esa empatía y esa buena disposición la mayor parte del tiempo. Perdón, me coloco acá silenciador. Y eso es lo que tenemos que hacer: mantener el altruismo. Sobre todo nuestro país, ya tengo la palabra, nuestro país lo requiere permanentemente, ¿sí? ¿Cuántas cosas no hemos vivido de que la gente ve que alguien la está robando y pasa sin hacer absolutamente nada? Pero eso tiene una razón de ser, y ya la vamos a ver ahorita. Eso tiene una razón de ser de por qué nosotros ayudamos o cuándo ayudamos y cuándo no ayudamos. ¿Cuáles son esos factores o esas variables que hacen de que nosotros podamos ayudar fácilmente o no? Sí, tener esa conducta altruista. Sabemos la definición del altruismo, ¿verdad? Ayudar desinteresadamente. Dice que es conducta voluntaria no motivada por la expectativa de las recompensas externas o por la evasión de estímulos externos aversivos. Claro, yo no ayudo porque tengo ganancias secundarias. O sea, no lo hago por eso. Lo hago porque realmente la conducta altruista. La Madre Teresa de Calcuta tiene una conducta altruista de una manera, pero abismal, porque ella se sacrifica por mucha gente. Le nace porque su convicción religiosa seguramente le genera, digamos, ese tipo de Pero conductas. depende de las Pero experiencias. sí, pero también ella está allá o ella se metió en ese cuento del convento, congregación, no sé cómo lo llaman, con la idea de querer ayudar a los demás, al menos favorecido, al menos válido. Entonces, ahí vemos nosotros que esa sería realmente una conducta altruista pura, en donde yo realmente no necesito que me den absolutamente nada. Pero ya vamos a entrar en ese detalle. Señor. Nos cuenta que el psicólogo tiene que tener una conducta altruista para pues, es lo fundamental para ser psicólogo. Se espera. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿en qué punto, si el altruismo es una acción que yo hago sin interés, en Ajá. qué punto si mi trabajo es altruista, en qué punto dejo de ser altruista y estoy haciendo mi trabajo? Eso lo explicaba yo ahorita, de que de todos modos uno tiene un contrato laboral y a uno, pues obviamente le pagan por atender consulta y que los pacientes, en este caso, estén satisfechos y que evolucionen en su patología o en su problemática y que evolucionen y que cerremos un caso clínico bien. ¿Sí? Eso está bien. ¿Cuándo sería altruista? Cuando yo
realmente quiero aportar, ayudar a algo a las personas menos favorecidas y yo no voy a recibir nada a cambio. O sea, son, digamos que son como acciones, digámoslo, aisladas que me permiten a mí ser altruista, pero yo necesito sobrevivir. Yo no estudié la carrera de psicología para no recibir dinero, por decir algo. Eso depende de cada uno de nosotros. Yo puedo ser un psicólogo que realmente atiende las consultas totalmente gratis. Realmente consúltenme lo que ustedes consideren y yo no les cobro. ¿Ven? Esas son las diferencias individuales y el libre albedrío de lo que queremos hacer nosotros, si cobramos o no cobramos. Si cobramos, no es una conducta altruista, pero estamos ayudando, pero estoy recibiendo un salario. ¿Sí? Hay muchos profesionales, no solamente en psicología, que ejercen su profesión y esperan recibir su parte salarial o el pago de la consulta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo me llama una paciente y me dice: "Ay, doctor, yo sé que usted ya no está trabajando con la EPS, pero necesito que iniciemos un proceso". Claro que sí. ¿Cuánto me cobra la consulta? Tanto. ¿Sí? Entonces, es lo que uno decide con respecto en qué momento yo actúo de una manera altruista. ¿Qué me lleva a ser altruista? Pero, pues, obviamente, como les digo, eso son diferencias individuales. Yo creo que eso se vería más como en el tema de ser voluntario no se vuelve mucho altruista, creería yo, en un tema de voluntariado. Sí, claro. Pero primero es porque es una iniciativa personal, individual, propia, al ser voluntariado, ¿sí? Por lo general, las personas cuando se pensionan, cuando ya terminan su jornada laboral, quedan con demasiado tiempo libre, ¿no? Entonces, quieren tener la oportunidad de ayudar a la gente y se van a hogares geriátricos, se van a jardines infantiles o van a la calle o se meten a una ONG. No, yo no necesito que me paguen, yo solamente quiero ayudar, ¿sí? Quiero aportar mi grano de arena y no me paguen, ¿sí? Pero eso lleva a que, pues, si yo no estoy yendo todos los días, no tienen por qué cuestionarme ni criticarme porque yo llegué tarde, porque no vine a apoyar. No, porque es algo voluntario. O sea, yo no estoy marcando tarjeta ni nada por el estilo. ¿Ok? Siento yo creo que el altruismo también se da mucho por el disfrute de lo que uno haga, ¿no? O sea, el uno disfrutar, pues es que uno puede llegar como a entregar sin dar con cambio. Sí, total. Voy a hacerles a ustedes, permítanme, estoy buscando unas preguntas acá. Voy a hacer unas preguntas para que ustedes me las respondan, que tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando. Preguntémosle a Ángel. Carol Vanessa. Hola, Carol, ¿cómo estás? Escucha esta pregunta, por favor, y me la respondes. ¿Sí? ¿Alguna vez has realizado alguna acción de ayuda desinteresada hacia otra persona? Sí. Cuéntanos, por favor. ¿Cuándo fue? ¿Por qué lo hiciste? ¿A quién ayudaste? Pero pues es que una vez una chica estaba haciendo cosas por un tipo en Transmilenio. Ok. Y pues yo las veo. Esa niña no era conocida tuya. No. Ok. ¿Le ayudaste al tipo o a ella? Ahí Pero, ¿qué pasó? Cuenta. pues Cuenta un digamos poco esa que experiencia. yo me di cuenta que como que estaba pensando mucho a ella. No Estaba le estaba. acosándola. Estaba acosándola. Entonces lo que hice fue cogerla de la mano, la jalé y pues obviamente ya me miró como, ¿qué le pasa? Pero yo estoy en mi vida.
Y no soy de la cocina. sí, no, yo lo comprendo. Sí, pero, o sea, ella no se dio cuenta, ¿no? O sea, yo creía que también lo iba a aceptar, pero como si yo tenía la maleta al frente, ella pensó que estaba junto también con la maleta. ¿Y cómo te sentiste? Bien, mamá. Pero es que a mí me ha pasado, pero pues la maleta no me ha dado. Pues por eso las he hecho. Depende de las experiencias que uno tenga. Ya vamos a mirar, no se me adelanten, por favor. Ahora. Interesado. Ella estaba en el hospital y estaba solita. No tenía ningún. Estaba en el hospital del Tunal. Ese día yo fui por un examen que le hicieron a mi abuela. Ese día yo fui por la patología. Y la abuelita llegó y ella estaba solita en el hospital del Tunal. Y yo llegué y me acerqué y le dije, abuelito, ¿usted con quién viene? Me dijo que venía sola. Entonces yo llegué y pues el médico me explicó qué era lo que ella tenía. Yo le dije a ella que si tenía algún familiar. Me dijo que sí, que solamente tenía al hijo, que mi hijo se llamaba Pedro. Entonces yo llamé al hijo Pedro y yo le dije que pues la mamá estaba ya hospitalizada. El señor llegó, yo me quedé con la abuelita hasta que el señor llegó y yo le dije pues que tomara mi número para cualquier cosa que necesitara y que yo también le iba a estar llamando. Cuando le dieron salida a la abuelita no podía ni siquiera pararse al baño. Y yo fui a locatel y le compré un baño portátil. No es un baño portátil porque viene hasta con una cosita de agua para que ella se sostuviera todo. Y yo estuve pendiente de esa abuelita hasta que ya pudo volver a caminar. Y la señora era muy católica. No, no, y fuera de chiste, me encontré al hijo. Me encontré al hijo a don Pedro hace como 2 semanas y me dijo que había muerto el 4 de mayo. No, ustedes vieran, eso me partió el corazón. Ay, sí, porque era como si fuera mi abuela. Y Sí, eso fue algo pero sin encuentra que él se estaba viajando. Eso no se estaba llamando de física. Empatía, era fuente de redes, ¿cierto? Si era fuente de redes, estaba tomando. pero yo me encontré con O él sea, estaba tomando una triste. semana. O sea, tampoco. Y Estaba tomando yo me por encontré y me dijo que murió. Pues, o sea, yo no me hago por enterada. Es importante escuchar lo que yo digo. Gracias, Ángel. ¿Listo? Ok. No se me desordenen. Ok. ¿Alguna otra persona que quiera responder esa pregunta? ¿Alguna vez ha realizado alguna acción de ayuda desinteresada hacia otra persona? Fíjate que lo que tú hiciste fue totalmente desinteresado. De hecho, fuiste a Locatel, compraste un producto que no es económico, ¿sí? Exactamente. Lo hiciste porque te nació. Eso es una conducta pura, altruista, ¿sí? Muy bien, te felicito por eso. No. ¿Cómo te doy más de eso de servicios? ¿Pero te refieres a algún perrito o algo? Yo no abuelito ni nada de eso, pero sí, como yo la compré. Sabe comprarles comida y ir a repartir la comida por varios sectores, así es lo que se repartir. Eso también lo hago con la misma con Sí, 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 auxilio de sí. paso. Pues aplicar es una opción desinteresada, totalmente al contrario. Sí, claro. Sí, no, no me imagino un perrito, bueno, sí, Gracias. solicitándole No, yo también fui con historia con una abuelita hace poco y iba a llevar a la niña con la que estoy a unas clases de estimulación interna. La niña Y tuya, una hija tuya. no, Ah. la niña de mi ¿Te cuidas? sí, y iban camino y un viejito como operado, recién operado, loco, porque tenía ese aparato grandísimo en el ojo y lloraba y lloraba y estaba perdido. Le dije, ¿te pasa algo? Me dijo, no, es que boté la tarde y tengo que ir a una cita para que le quitaran eso y que hicieran curación porque se le había podrido la herida.
Y si tú no tienes familiares, digo, sí, mi hija me dio la plata para el taxi, pero no la encuentro. Y lloraba y lloraba y yo decía, y tenía la plata de la clase que tenía que pagarle a la niña, que era 150, y le dije, no, tome 50, y pues para que me alcance para la clase. Pero, y dijo, no, es que me da pena. Y dije, ¿cuánto tienes que pagar? Dijo, no, pues para coger Transmilenio. Dije, no, vayas en taxi, pero iba al hospital San Rafael. Y vaya a sentarte y le pedí el carro para que se fuera el carro, se lo pagué yo aparte, que valió como 25. Le di los 50 para la consulta porque la consulta le valía 42, que era por prepagada. Y siempre salgo a ver si lo veo y no lo intento, si quiero hacer eso. Yo no lo llamaba así, pero yo lo llamaba como obra de calidad. Yo me llevaba a mi hijo también a él, digamos que este diciembre sí, no lo hice, pero todos los diciembre lo hago, de llevarle ropa y de llevarles regalitos y comida a los niños de Kazuka o a los niños que están en la parte donde anteriormente era el club. Que no sé cómo, no recuerdo el nombre de ese barrio. No, 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 no. Es aquí por el lado de San José, que es como un parque. La zarzuela. Y lo, ¿De España? no me acuerdo La cómo, zarzuela. no. Es el que hablaba de eso, que era la zarzuela. Bueno, ok. Okay. Bueno. Preguntémosle Gracias. Preguntémosle ahora a Juan David. Juan David, la pregunta es, ¿sueles ofrecer tu ayuda a las personas que lo necesitan? Creo que en un ámbito laboral, sí. En un ámbito laboral, sí. En mi trabajo, muchos compañeros a veces las cargan demasiado pesadas y necesitan una mano. Pero a veces, como que el jefe quiere que yo solo sea los encargados de llevar esas cajas. No, o sea, no hay mucha comunicación dentro de la bodega. Entonces, creo que más de una vez lo he hecho con diferentes compañeros que me han ayudado a organizar las cosas. Perdóname, muchachos. Dejamos de dictar la clase, por favor. Se escuchan por allá susurros, murmullos, entonces, pues, falta de educación, muchachos. Qué pena con su material. Sí, los he ayudado a subir en cajas de materia prima, que son muchas veces demasiado pesadas. Y una sola persona, también con las condiciones físicas que tiene, no lo va a poder hacer necesito una ayuda. Pero es como que ofrezco esa empatía con mi compañero, mis compañeros. ¿Y ellos qué te dicen? Muchas gracias. Gracias. La verdad, no espero nada. No, pero dar gracias está bien, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo que te dan, ¿no? ¿Qué te dicen? Pues las gracias y Gracias, continuar ¿no? mi trabajo. Ya, ok. Bueno, Ellos cuando te ven en algunas circunstancias similares, ¿te han colaborado? También sí, lo hago. siento que sí, porque esa colaboración, porque hay como un monitoreo constante. Por eso que no hay tanta comunicación dentro de la bodega. Pero cuando un compañero ve algo parado en algo, intenta de la forma de llevarlo. Brindarle apoyo, ¿sí? Exacto. Okay. Bien, qué interesante. ¿Alguien quiere responder a esa pregunta? La pregunta es, ¿sueles ofrecer tu ayuda a las personas que lo necesitan? Yo siento que sí, o sea, siempre que pues está en mi posibilidad. ¿Tu merced lo ha hecho? Sí. Cuéntanos esa experiencia. Pues yo hablando en el tema laboral, cada vez que pues necesitaban ayuda a desarmar carpas, armar carpas, que realmente no era lo mío, pues yo iba a ayudar porque realmente no sabían hacerlo. En temas de la vida diaria, también una vez que estaba de paseo iban a hacer una chaza. Y llegaron los manes, pero estaban muy perdidos en cómo armar una carpa, porque pues llegaban muy tarde. Entonces, pues no, yo me puse a ayudar con los que estábamos ahí, ayudarles,
a armar la chaza para que pudieran vender, otra vez una señora se desmayó. ¿Armar la chaza? Sí, la chaza, la carpa. Ah, vale. Pero, ¿Listo? le quería Dale. preguntar plantear un sentido, plantear, no, perdón, plantear una situación, uno en el transporte público, con la inseguridad que se vive constantemente, a veces se abstiene a ayudar a las personas porque no saben ¿Cómo le va a ir? cómo le va a ir, entonces Bueno, ustedes quería quieren proponer eso. escuchar. Voy a explicarlo entonces. Señor. Si quieres saber si vale, pues como respuesta de rescatar un perrito. Claro. Sí, claro. Yo Sí, rescaté a mi mamá, pues me cuenta que ya hace 3 años falleció, pero descubrí que cuando es conmigo, un virtual, me encanta. Lo rescaté, era de pelea, lo utilizaba para la pelea. lo abandonaron por ahí. No, pues no es que lo abandonaron, literalmente estaban haciendo las peleas en la gallera, Sí. que acerca a la, pues, a los apartamentos donde vivo. Cuando yo pasaba, él siempre estaba en la puerta con unos señores. No lo tenían con cuerda, no lo tenían con nada, sino solo tenía como que en la pierna. Eso que se le ponen a O sea, los. su merced se lo llevó. Se lo Se lo robó. robó. Se lo robó. No, rescato, se lo Puede decir que se me lo robé porque no le pedí permiso a nadie. Pero. Yo no iba a rescatar. Sí, pero en condiciones de que la mandíbula estaba colgando por lo rota que estaba, o tal vez la pierna fracturada, yo lo pensaría 2 veces para, si está dentro de mis posibilidades, ayudar. Y eso fue lo que hice. El perro, cuando yo lo rescaté, ya tenía 7 años. El perro ya era un perro ya de adulto, pues para la edad de los perros. Pero cuando yo lo rescaté, estuvo 5 años conmigo y falleció de cáncer en el 2005. Años más felices de Dios. Claro, esa era la otra cosa. El perro era súper agradecido con, bueno, con los humanos, con mi familia. Súper, súper agradecido. Me faltaba Porque él, a pesar de que sufrió un maltrato por culpa de las personas, se supo dar a expresar el perro. sí, claro, porque fíjate que por lo general cuando los perros que viven en un maltrato permanente, o sea, aprenden a ser temerosos y eso los lleva a ser agresivos, ¿sí? Pero con su merced nunca, o sea, siempre estuvo muy dócil el perrito con la familia. Conmigo, yo podía ver que él se peleaba con las personas. Algo curioso, o sea, cuando lo sacaba al parque, él no se peleaba con los perros, sino con las personas que llevaban a los perros. Ah, okay, fíjate tú. Entonces, sí, muchas veces, como que estuve pendiente, el perro estuvo a punto de morir más de una vez. Con decir que la mandíbula tocó enyesarlo completamente de la cabeza y solo podía comer por Por día. suelo. Uno suero y tocaba inyectarle un líquido que es especial para eso, un líquido muy espeso, parece un compota, no es compota, pero parece una compota, por la parte de acá de la costilla, para que pues, se pueda arreglar. Entonces estuve en esa terapia por 9 meses. Ya después de eso, el perro pudo volver a caminar, porque también todo tenía una fractura en la pierna, en la parte de abajo. Y ya finalmente, yo lo que hice fue darle una oportunidad más, porque no sé si, pues yo que soy muy animalista, además con los perros, uno siempre pequeño siempre tiene el sueño de cuando sea grande quiero tener mi fundación de perros y cuando vaya por la calle a un perro, rescatarme y me lo llevo. Yo por ese momento pensé, o sea, estaba soñando que estaba en ese puente, pero hice mi rescate. Okay. Dinero no me importó, claro. Listo, muy bien. Oh, qué Gracias. bonito. Casi nos haces llorar a todos. Muy bien. Bueno, miremos esto. Miren. Miremos los factores o las variables que hacen de que nosotros como personas tengamos esa conducta altruista, ¿sí? ¿Por qué yo toco ese tema, que es un tema que está muy relacionado con nuestra carrera con psicología, pero pues en el contexto de la Cátedra Colombia? Lo que nosotros generamos en nuestro cotidiano vivir es
de qué manera nosotros aportamos con un buen comportamiento para una sociedad mucho más agradable, ¿sí? Y una de las maneras que podemos hacer es aportar, ser un poco más empático, aportar, ser una persona mucho más colaboradora, ¿sí? Pero obviamente eso no es tan sencillo, porque hablemos de esas variables que hacen de que yo pueda ayudar o no. Entonces yo les digo esta primera, el tiempo. ¿A qué creen ustedes que hago referencia al tiempo? ¿Experiencia? No. ¿Al tiempo que no dispone? El tiempo que no dispone. ¿Qué tanto tiempo tengo yo para ver si ayudo o no? ¿Sí? Si yo voy para mi trabajo y voy tarde y veo que hay una persona que está tirada, perdóneme la expresión, en el piso, entonces, ¿qué hago? ¿Voy y le ayudo o no le ayudo? Depende. Pero no, por eso digo, depende del tiempo que yo tengo. Si yo no tengo suficiente tiempo, no puedo. No. Pero es que no sé si yo tengo el tiempo, o sea, no tengo el tiempo. Por eso te digo, el tiempo, cuando tengo harto tiempo, seguramente yo lo voy a hacer. Si yo tengo muy poco tiempo, no. De pronto lo que su merced dice, ¿no? De pronto trato de mandar un mensaje, algo así por el estilo, al 1, 2, 3, no sé. Pero trato de mirar qué tanto tiempo tengo yo para poder ayudar. Si no tengo tiempo, muy probablemente no ayude. Ahora, otro factor es lo que ustedes mencionaban ahorita, es la experiencia. La experiencia que yo tengo con respecto a ayudar a los demás. Profe, yo tengo una pregunta respecto a una persona que así no tenga el tiempo, pero le importa para dónde vaya y aún así ayuda. Te lo digo porque, por ejemplo, yo lo he hecho. Yo he ido tarde y yo prefiero llegar tarde, pero ayudar a la persona. Pero tú analizas, digamos, las posibilidades y las consecuencias que te hacen llegar allá tarde a tu trabajo. O sea, si yo sé, por eso, pero si yo digo, voy a llegar tarde a mi trabajo y yo sé que el jefe es un, ¿sabes? Es un, el jefe es un guache, es un atrevido, es un patán, y que me sanciona y me tiene así entre ojos, entonces me va a pasar la carta de renuncia. Entonces, cuando esas circunstancias, por eso les digo, estas son diferencias individuales, ¿sí? Hay personas que no pueden hacer eso porque necesitan su trabajo, ¿sí? Necesitan tener esa posibilidad de ingreso económico, ¿sí? Entonces, por eso, una de las características cuando uno habla de esas variables para poder ayudar o no ayudar es el tiempo. El tiempo que yo tengo para poder ayudar, ¿sí? Tú lo dices, ¿no? Yo lo puedo, o sea, a mí no me interesa llegar tarde. Ah, bueno, es que tú evalúas tus posibilidades. Tú evalúas qué tanto tiempo realmente te vas a gastar y las consecuencias que te acarrean a ti, qué tan graves o qué tan leves pueden ser. Si tú lo haces es porque tú sabes de que allá en tu trabajo son unas madres, son muy colaboradores. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno dice. O sea, o por ejemplo, yo tengo una cita médica que para mí es muy importante, o mi señora, tengo que llevar un medicamento supremamente urgente. Hay que mirar lo que se dice, el contexto. ¿Sí? ¿Cómo yo estoy viviendo ese momento para poder tomar la decisión de? Tú puedes ver que se está muriendo, pero se está muriendo mi esposa. Pues mi esposa está primero. Pero eso no es tiempo. No, pues digamos, uno que va con el afán de llevarle algún medicamento definitivamente. Ese tema es la familiaridad. Familiaridad. Es decir, ¿qué tanto yo conozco a la persona? ¿Sí? ¿Qué tanto yo tengo la oportunidad de ayudarle? Y ahí ve lo que su merced está, ahí pasa lo que su merced está diciendo. ¿Sí? Entre ustedes son un grupo muy unido.
Ustedes son un grupo que se apoyan permanentemente. Entonces, lo que hacen ustedes es que si alguno de ustedes está metido en problema, ustedes van a apoyarlo. Pero es porque ustedes son amigos, porque son cercanos. Yo no estoy diciendo conocidos, porque son cercanos, porque hay una relación cercana, ¿sí? Mal haría yo, que soy tu compañero del salón, que yo te vea que te están robando y no te apoyen, ¿sí? Exactamente, y ahí va el anterior que yo les había colocado acá, la experiencia, ¿sí? Por haber ayudado a cierta persona, fue muy mal, ¿sí? Por haber ayudado a cierta mujer, ¿sí? Que estaba, pues supuestamente estaba ya que con la llanta del carro pinchada, entonces yo, estaba muy linda la chica, entonces yo me bajé para ayudarla y resulta que era un gancho para que los ladrones llegaran y me robaran. La experiencia. ¿Qué tipo de consecuencias positivas o negativas tú he tenido cuando yo he querido ayudar? ¿Sí? Entonces, cuando eso pasa, pues sí, cómo no. O sea, yo digo una grosería, pero no lo voy a decir acá, ¿no? De una propia, si me entiendes. ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Sí, la pobreza. Sí, la pobreza. Ahí está, yo la Ah. Bueno, no. Entonces, dependiendo de la experiencia que yo tengo, a mí me va a tener, o sea, yo voy a tener la posibilidad de ayudar o no, ¿sí? Porque a veces, inclusive, cuando su merced ve a una pareja en donde el tipo le está pegando a su esposa y la está maltratando y la está, perdóneme la expresión, mechoneando, entonces su merced va y le ayuda a la chica. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Déjelo, que para eso eres mi marido. ¿Eh? Eso es lo que está pasando ahorita en Bogotá, hoy lo hablamos con Valentina, que estamos almorzando. Uno se va a un restaurante y uno ahorita está, uy, venga, o sea, ya con este tema de inseguridad ya uno sabe dónde meterse realmente, a lo mejor iba a estar seguro o no. De acuerdo. Así no le haya pasado directamente a uno, pero uno ve eso y... Parece que nomás, el día que se metieron a Santos, dijo, les comencé a revolver y disparar. No, pero hoy almorzamos precisamente donde mataron, en el policía reaccionó y mató a los dos ladrones que día. ¿Ustedes estaban ahí? Sí. Ahí ya. Eso me dice que en cualquier momento pasa algo. Miren, les hago esa preguntita. ¿Qué es lo que uno normalmente escucha o ve en las noticias o cuando uno pasa por ahí? ¿Ustedes qué piensan? Cuando uno toma la justicia en mano propia, ¿está bien o está mal? Sí, está bien. Es depende del contexto. Es depende del contexto. Por ejemplo, según lo que está pasando con temas de inseguridad, está bien. Está bien. Mira, ya está. Claro. Está bien, porque de todos modos nos cogen a los ladrones, ahorita por la falta de garantías, la ley no está haciendo nada. No, es demostrar control, que la ciudad tiene control. Que la ciudad ¿autocontrol? Tiene control. Ah, la ciudad. Porque vemos a tener una banda delincuencial, ya sea, bueno, pero en ese sentido, se está hablando de que lo hubiera disparado, no es como decir yo... O sea, no va a tomar justicia por mano propia, pero si veo que lo hacen, la verdad me parece bien, porque se está demostrando que es más la autoridad que esas bandas. Uh-huh. Si no sería al revés, el policía hubiera muerto y ellos hubieran salido. Claro, claro. Okay. Exactamente. Ajá. Correcto. Pero legalmente lo consigue. Sí, por los derechos humanos. Y a ver qué pasa que se han retirado con los papeles y el permiso de la facturación. Si la tienes por leyes, porque es de defensa propia. Ok. ¿Cómo se opina? ¿Cómo se opina siendo de las fuerzas militares? No, sí, no. Lo que hablábamos con el derecho, dice que el paciente tiene que esperar
Que le haga daño a uno para sí, poder reaccionar. Y a veces cuando me la diga, es por hacer anécdotas de los que no se por eso es que el proceso que está ahorita haciendo Bukele está teniendo tanta cabida, porque realmente lo que el man explica de alguna forma es bien, porque hasta dónde van los derechos humanos de una persona y los derechos entonces de un ladrón prevalecen sobre los de una persona que no está haciendo nada malo. O sea, ellos están actuando, pues tienen que asumir unas consecuencias. Si nos mataron, papito, ustedes saben que todo funcionó de vida. Sí, la verdad yo sí. Yo sí. Porque ellos sí no tienen contemplación con uno. No, eso es el problema. Eso es el problema. Señorita. Ah, bueno, hable. Sí, cuéntanos todo. Bueno, es que lo que pasa es que la defensa por mano propia tiene como una causa. ¿Sí? O sea, la defensa por mano propia es cuando tú te defiendes con los mismos medios que te atacan. En este caso, pues el policía venía más y se presume como respondía a los militares. O sea, la gente de fuerza tiene conocimientos de combate y todo. Entonces, ellos tienen como, digamos, una jerarquía para poder defender. Entonces él usa un arma, los ladrones no lo tenían. Eso es exceso de fuerza. Sí, pero es que, o sea, sí tenían arma, pero es que el problema es que, como tú eres un policía, la justicia sobreentiende que estás entrenado. Entonces, digamos, en situaciones de riesgo, de peligro, pues por ejemplo, son muy fríos. O sea, saben cómo tomar las decisiones. Se presume, o sea, uno tiene que dejarlo porque la verdad no lo conozco completamente. Dicen que las personas, o sea, los ladrones dieron muchos momentos para que el defensor, o sea, se defendiera sin la necesidad de disparar. Nunca. Ellos lo dejaron. Se le está hablando del capuqué. Bueno, espérense, ahora. Explicamos que esa situación de defensa es que es muy fuerte contra los policías y los militares porque, pues, ellos tienen sus técnicas, entrenamiento combate y todo. Entonces, a ti te ataca una persona con una arma, se supone que ellos tienen entrenamiento para desarmar. Y obviamente, la realidad es muy difícil hacer, o sea, son humanos. Lo que pasa respecto a la defensa, como, o sea, porque el mismo pueblo de defensa, sí, yo no estoy de acuerdo porque ahí estamos como. O sea, tomar la justicia por mano propia es defendernos del Estado. Obviamente, no estoy diciendo que el Estado haga un buen trabajo, pero entonces ya no es depender de él. Si uno no depende del Estado, significa que las obligaciones del Estado tampoco son necesarias. O sea, es como intentar separar las dos partes, y al separar las dos partes, queda más perjudicial. Pero si al hablar de la parte profesional de lo que usted está estudiando, si no tengo personas sin meter la parte profesional, ¿qué opinaría? No, lo que pasa es que usted está estudiando psicología. No, por eso, derecho. No, ya, abogado. Ah, bueno, por eso, sin te meter en su parte profesional. Es que la verdad es que se siente violenta, no puede ser. O sea, ya como tal, no puede responder. No sé, no me estás en la vida real, pues son las personas que te van a dar la puñalada. Tú no puedes hacer nada porque eso tiene que ser todo extender. Lo que tiene que hacer es que tiene que hacer alineación de fuerza. Tiene que sacar también un. Tiene que sacar un. Le paga la condición. Igual, la condición. Él es un buen ejemplo. Veamos que él tiene un fusil. Yo también. Y digamos que yo lo hiero. Lo asesino. Esa sí es la legítima defensa. Porque si los dos tenemos la misma. Como puede ser. Si digamos que él me hace con la mano así. Y yo juro que es un cuchillo o una pistola. Y resulta que digamos yo sí tengo un cuchillo o una pistola. Y le disparo o lo daño. Eso sí ya es ilegal. No, pero. O sea, es que. O sea, no sé. El problema de la defensa, o sea, de la defensa de los tiempos, es que es muy difícil probar eso. Porque muchas veces los ladrones, lo que pasa, digamos, estoy cargando aquí. El ladrón, digamos, te amenaza con un arma. Digamos, pasan cosas, no sé, digamos, tú la apuñalas o lo hieres, y él bota el arma. Entonces es muy difícil decir, no, es que esa arma es mía, porque eso de las huellas dactilares y todo eso son procesos que se demoran demasiado. Claro, el problema muchas veces de las personas frente a la justicia es que ven esto como las novelas o las películas, que es como, no, acá está el caso, que entonces se trata de la justicia, para decir, la justicia es muy lenta. Ese es el problema. Y para agilizar una justicia es imposible, porque primero, son muchos casos, o sea, digamos. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en un juzgado, son muchos procesos. O sea, uno aquí quiera en serio esforzarse a sacar todo, no se puede. Que tú tengas
un millón de casos y tienes que sacarles una respuesta a todos, es imposible. Entonces, en este caso, yo siempre he considerado que la legítima defensa es buena hasta un punto, pero no para que tome justicia por mano propia. Porque también así, o sea, puede sonar como muy, muy moralista, pero entonces ahí nos estamos convirtiendo en lo que queremos destruir. Entonces, en el sentido, pues sí, o sea, si el ladrón está, entonces lo golpean y todo. En este caso, pues ya es exceso de fuerza, porque digamos que el objetivo es que controlemos que no lo roben. Sí, o sea, digamos, cogieron al ladrón, lo amedrentan para que no lo vuelva a hacer, pero en casos, en la mayoría de casos se pasa. Y obviamente es porque uno se llena de ira, uno recuerda que entonces a mí me robaron, entonces uno va a quitar con él. Entonces, por eso, como no es algo sin sentimiento, sino uno siempre pone sentimiento a eso, por eso considero que la defensa, o sea, que la justicia por mano propia no vale. Yo puedo decir que una vez me salvaron la vida a mí y a mi papá por la justicia de mano propia, creo que tomaron los de su papá. Y me hubiera sido por eso que le daban la cara. Intentando robar. Cuéntanos más. Estaba con mi papá y se acercaron dos tipos y ellos dijeron la plata, pero entonces ellos empezaron a atacar con cuchillo. O sea, no fue como la plata y la, sino de una así, muchos ataques a mi papá, le dio la cabeza y todo. Entonces, como nosotros estábamos pasando, la gente se dio cuenta y la gente lo pensó, pero quitaron a los de encima, los empezaron a golpear y todo. Pero si no fuera, no hubiese sido de esa manera, la sericia con la que ellos hubiesen lanzado, cuando se hubiesen podido haber atacado peor. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué pasó con los ladrones? ¿Cuándo falle? Ese día, como la gente no los pudo cortar, o sea, ya no los pudo. Se dieron su muerte. Llegó la policía, esa noche nosotros estuvimos toda la noche en la U. Ese proceso duró más de 4 años y nos estaban todo el tiempo porque tenían el arma, tenían las cosas que nos habían quitado, los tenían a ellos, o sea, todo, absolutamente todo. Pero nunca se hizo justicia. ¿Este era de sentencia? No hay nada. Nunca se hizo justicia, no fue eso. Sí. Exactamente, audiencias, audiencias. Hasta que el policía que lleva la presencia desistan, porque todos los policías me hacen venir a mí porque yo fui testigo. Y esto lleva muchos años y no pasó nada. Entonces el policía ya lo habían tratado por allá de otro municipio y siempre que nos estaban en otras urgencias a él le tocaba ir. Y nunca se hizo nada. Pero si no hubiese sido por la reacción de la comunidad, yo creo que hubiese sido. ¿Qué pasa? Perdón, ¿qué opina el abogado? En ese caso, pues sí, o sea, digamos que le salvaron la vida, eso es algo, digamos, que la justicia llega, debería llegar hasta ahí. Lo que pasa es que le salvan la vida, los vecinos después agreden a los ladrones. Porque pues nunca he escuchado una historia en que, lo cogieron al ladrón, se acabó como el intento de atraco, y ya lo sueltan. Obviamente lo golpean y todo eso. Ahí es cuando ocurre el exceso de fuerza y la justicia por mano propia. Uno, como uno tiene un derecho o uno un deber como ciudadano, es decir, si hay un crimen, no puede reportarlo o va a ayudar, pues ya lo debe hacer. Porque eso es una omisión. Eso es. Sí. Pero hecho una denuncia por maltrato. Ahí tú ibas. Lo que pasa es que muchas veces cuando hay justicia por mano propia, vuelven a los ladrones. Digamos, tú vas a decir, ¿no? Entonces yo voy a poner la denuncia por el hurto. Pero la persona está tan maltratada que ella se puede denunciar a ti por maltrato. Pero hay unos pasos que tienen que, o sea, el primero que denuncia es el que escondió. Yo soy comercial, pero lo que pasa es que mi práctica la tipe la picote. Bien, ok, gracias. Escuchemos, por favor. Bueno, mi opinión es, digamos, respecto a lo que habla él en la parte. ¿Cómo es su nombre? Felipe Ortiz. Felipe Ortiz. La parte de lo que habla él. En parte, lo que pasa es que habla feliz. Entiendo que, digamos, los derechos humanos están más a favor del delincuente. ¿Sí? En este caso, creo que la justicia fue más a favor del policía. ¿Por qué? Porque si hubiera los derechos humanos, hubieran decidido
que este man, el policía, lo hubieran mandado a la cárcel. ¿Por qué? Porque pues obviamente cometió un error de que sí le disparó al man que debía por legítima defensa, pero la otra persona que, digamos, no tenía la arma, no, si era cómplice. No, 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 yo lo hablo en términos de ley, por ejemplo, pero no, yo defiendo al policía, obvio. Pero yo hablo en términos de ley es de que si no hubiera pasado eso, si el policía, o sea, si el policía mató a la otra persona y que la otra persona no le devolvió nada, lo hubiera metido a la cárcel. Pero en este lado la justicia se fue más en contra, o sea, se fue en contra más del ladrón, más no del Pero porque policía. era policía, si alguien de común llega a Sí, hacer exacto. salvoconducto, no le van a dar la misma trascendencia. Eso, Exacto. inclusive el Chavenato de este man, El médico. El médico que le el mató a los médico, que ahorita presos. también es como concejal, senador, Sí. algo así, es concejal. Él fue el que le puso el bufete de abogados de él para que le colaboraran. Pero si es una persona del común. Exacto. Y eso que, o sea, el otro man no tenía pistola ni nada, pero simplemente era cómplice. Pero sí estuvo bien la actuación que hizo el policía. Pero esta vez la ley fue a favor del policía y no del imperio. Yo siento que por eso hoy en día los policías cuando cogen cuando obviamente la comunidad Es que están confiado y cansados. le dan re duro, dejan que le den. Es Por ejemplo, mentira. ahí en la esquina de mi casa tiene un profe que fue de educación física, montó un local deportivo y allá lo atiende una muchacha con su hijo. Llegaron dos tipos en una moto, le apuntaron que a diagonal hay una tienda. Y ahí estaban tomando unos vecinos y le mandaron de una vez botellazo, pues para que se dieran cuenta que la china no estaba sola, porque le apuntaron a la china. Le hubieran querido disparar, joden a la pelada. ¿Qué hicieron? Arrancaron a correr, pero cogieron los vecinos, le quemaron la moto a los ladrones, a la vuelta cogieron al más gordito y le dieron víctima. Los policías, ¿qué hicieron? Dejaron ahí la patrulla mientras le daban duro al man y cuando ya lo tenían vuelto nada, ahí sí lo No, y es cogieron. que así los cojan, los policías están cansados. Yo tengo muchos amigos que son policías, los cogen, pero saben que por vencimiento de términos, por un Sí, montón no de lo cosas, pueden se están libres otra vez. Entonces no pasa nada. Aquí el problema ni siquiera es tanto la policía, porque ellos los Exacto. pueden hacer bien su trabajo, pero las leyes están en protección del que comete el delito. Si la ley no es pasiva, la mano propia está. Ese es lo que conozco. Pero lo que estamos viendo acá en peligrosas problemas. No, o sea, estamos dando la opinión personal de cada No, uno. yo pregunto. Sino que es que el policía no es, digamos, esa entidad de policía, sino es personal civil. ¿Sí? Con una fuerza. Y que tiene algo que es, no se puede disparar en sitios sobrepoblados, o sea, en ciudades. Sí, obviamente, pues, porque la carta de pronto una bala perdida, pero bueno. Entonces, no pueden hacer, pero ellos lo piensan, porque hay otros que dicen, no, pero es que no saca la ascensor y no lo pueden hacer, porque los Pero frenan. esos son los limitantes que tienen. Por ejemplo, vean la Ok. seguridad en Estados Unidos. Listo, Allá muchachos. sí. Y no La pasa nada. verdad es algo de no. No, solución. De no llegar a una conclusión que nos pueda satisfacer a ¿Qué todos. pasó ahorita con Salvatore Mancuso? Está llegando y como presidente lo nombró gestor de paz, está, la defensa de Salvatore está pidiendo que realmente para cumplir con sus funciones de gestor de paz lo deje libre. Bueno, listo, muchachos. Entonces, estamos viendo estas opciones que nos dan la oportunidad de entender cuándo nosotros ayudamos o cuando asumimos una conducta altruista, el tiempo, la experiencia, la familiaridad. En cuanto, discúlpame, en cuanto el cuarto aspecto sería como el género, ¿ayudamos más a una mujer o a un hombre? El hombre ayudaría más a una mujer. ¿Sí? Mujer, a la mujer. Piensen si no La hubiese mujer. capacitado o tiene alguna limitación. No, pero generalmente se ayuda más a la mujer. Sí. Por ¿Por qué? principios, por ahí consigue también lo de ser uno machista, de haber crecido en un país así machista. ¿De qué? Que en función uno está para la mujer, para defenderla, porque de alguna forma se ve como el género objeto de. Y que uno puede solo. Por ejemplo, señor. A mí por lo menos me pasó las cuatro cosas que hay, el tiempo, la experiencia, la familiaridad y el género. Yo conozco y ayudo a una señora que trabaja debajo de un puente vendiendo tintos. Nunca pensé que mi familia me pudiera colaborar con eso porque pues, yo soy muy alejado de mi familia por parte de papá. Entonces, en el momento de pandemia que pues tenía el tiempo, ya tenía experiencia de ayudar a personas, quise ayudar a esa señora que fue lo de la pandemia, que fue muy terrible.
Entonces, pues obviamente ella viviera para vender dulces y su chacita. Entonces, pues al momento de que pues, llegó la pandemia, pues ya debía riendo, debía todo, la gente incluso la quería sacar de allá, pues no sabiendo la problemática que había la pandemia, pues donde no podía ella tener ningún ingreso. Pues nunca pensé en mi familia en el momento, pero cuando lo decidí hacerlo, cuando fui donde ellos, que la verdad que es muy sorprendido, porque pues mi familia tiene muchos negocios en cuanto a pollerías, alimentarias, y les pedí ayuda. Entonces, cuando yo llegué a donde mis tíos, me dijeron, ¿es para usted? Yo le dije, no, yo gracias a Dios estoy bien. Pues no tenía trabajo, pero pues tenía unos ahorros, con eso me estaba sosteniendo yo. Pero pues no podía, digamos, sacar de mis ahorros para ayudar a la persona. Pero sí, digamos, fue donde mi familia y mis tíos me ayudaron, reuní mercado, hice la gestión. Y pues eso, pues a una mujer, por el tema del género, pues yo sé que es como más vulnerable en muchas cosas, pues porque el hombre siento que es como más aguantado en el tema de pronto, no sé, no aguantar hambre o algo así, creo yo. Entonces, digamos que eso lo hice pues porque pues me nació y pude ayudar a esa. Ay, no es lo mismo usted ver llorar a un hombre que a una mujer. Se le Sí. va a faltar más empatía y más dolor llorar a una mujer, ¿no? Sí. Profe, una pregunta Dígame. de entrar al aspecto de la persona en esas variables. Entendiendo a la persona de qué manera, a qué te refieres, Aspecto, o sea, su pero no, carácter. no juzgar físico, Ah, uno ve a persona para uno ve un miedo, un peligro, pues uno le da miedo a ayudar, se ayuda solo. Ayudar a una persona con buena cara, con buena presentación. sí. No, o sea, No, pero no por los bien no. presentar eso. Pues. No, Exacto, pero no estoy en el la empatía que tú tengas. a mí me parece que en ese caso que tú estás planteando, estaría muy ligado a cómo, vuelvo y digo, que la experiencia que yo he tenido, porque si por estar ayudando a personas de corbata, todos muy bien presentados, se resulta que son unos ladrones, unos estafadores, seguramente no lo voy a hacer. Tiene mucho que ver con la experiencia. Si yo le ayudo a un habitante de calle y ese habitante fue supremamente amable, cuando yo le ayudé fue muy respetuoso, muy agradecido, seguramente lo voy a volver a hacer. Eso depende mucho de esa parte contextual y la manera como yo he tenido como buenos o malos resultados. No se puede mirar de una manera como que sea una generalidad, porque las cosas son diferentes en cada momento, ¿sí? Nosotros tenemos algo que se llama nuestra interpretación, la parte perceptual, ¿no? Yo puedo estar, bueno, aquí tenemos un grupo de personas alrededor y hay una situación que está pasando de manera particular. Algo está sucediendo acá y hay diferentes observadores. Por ejemplo, hay alguien que está dándole dinero a alguien, a un habitante de calle. Entonces, los diferentes observadores pueden estar interpretando de diferente manera, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su moral, de acuerdo a su educación, ¿sí? Entonces yo, si yo tengo una educación muy moralista, entonces digo, esta persona es supremamente humana y le gusta ayudar a los demás, ¿sí? Si yo tengo una experiencia negativa, ese tipo la está robando, ese tipo le quiere hacer daño. Entonces yo lo que hago es alejarme de ahí, porque mi experiencia ha sido negativa. Entonces cada quien, de acuerdo a sus propias experiencias y de acuerdo a todo lo que ha vivido, puede estar generando una interpretación. Yo tengo algo que se llama el libre albedrío. Yo tengo la posibilidad de ayudar o no ayudar, ¿sí? Si yo siempre he tenido el deseo de ayudar y he ayudado y cada vez que yo ayudo me va mal, pues ese libre albedrío me permite a mí entonces decir, en esta ocasión ya no voy a ayudar, ¿sí? Que es lo que a veces la gente hace, digamos, en algo tan sencillo como yo voy en el Transmilenio o en el SIT y se sube una señora con en embarazo o una abuelita, le doy la silla.
Cuando se la doy. Cuando me voy dormido. Algo así por el estilo. Pero fíjense que yo puedo tener esta interpretación personal. Digo, pero yo porque siempre tengo que ser el que se levanta para darle la silla a la persona. Que sea otra persona, no tengo que ser siempre yo. Es decir, que yo también tengo derecho a decir no. ¿Sí? Y eso no me hace un mal ciudadano, eso no me hace una mala persona. Simplemente yo, pero es que la gente no conoce exacto cuántas veces yo he ayudado. ¿Sí? Entonces, la gente no ve que se pare y me la mira, pero parece ser joven, no sé qué es. Por ejemplo, ¿sí? Porque son circunstancias que hacen de que uno tenga esa interpretación de cuándo ayudar o cuándo no ayudar, cuándo me levanto, cuándo no. Miren, y es algo como esos ejercicios o esos experimentos de psicología social en donde la persona, digamos, la víctima está tirada ahí en el piso, ¿sí? Y los transeúntes, los peatones pasan por el lado. ¿Quién ayuda o quién no ayuda? Tiene que ver con todo eso, ¿sí? Tiene que ver con la manera como la persona ha vivido esas experiencias. Si es un familiar, seguramente se tiene a ayudar, ¿no? Si es un hombre o una mujer, seguramente voy a evaluar a quién voy a ayudar o no, a la persona que está en el piso. ¿Ven? Pero eso genera la interpretación de mi libre albedrío, de qué momento yo voy a ayudar o quiero ayudar. ¿Ok? Dígame. Hay algo que se llama el efecto espectador. Y es algo, puesto en un caso, por ejemplo, de una chica en Nueva York que es la mamá Kitty, y un hombre la apuñaló muchas veces hasta que la asesinó. Y no hubo una sola persona dentro de todas las que observaron la agresión que se le quiera ayudarla. Él asesinó delante de todo el mundo y no hubo una sola persona que se metiera. A lo que voy con eso es que ese efecto espectador es lo que nos lleva muchas veces a ayudar o no ayudar. Yo pongo en el ejemplo, cuando alguien lo está robando, si hay una sola persona que se meta o en el primer paso, en el primer paso, que ayude a esa persona, todos vamos a ayudar. Sí. Si no está ese efecto, nadie va a ayudar. Exactamente. Y eso va muy de la mano con usted. Exactamente. De hecho, iba para allá porque una de las cosas que la gente hace para poder ayudar es a ver quién da el primer paso. ¿Sí? ¿Por qué yo sí voy a ayudar o no? ¿O no voy a ayudar? Porque alguien empezó a ayudar y la gente se anima o es más valiente o saca pecho cuando alguien más lo está haciendo. Pero si no lo hace, como su merced lo dice, nadie va a lanzar esa ayuda porque lo ve, puede sentirse intimidado. A veces los ladrones que supuestamente está solo, no está solo. Hay personas que se hacen pasar por víctimas sí, o por peatones, pero cuando alguien se da cuenta que alguien quiere como ayudar a la víctima, entonces las personas dicen, sí, ayudémoslo, ayudémoslo, pero luego lo vuelven mal. Sí. También tiene que ver ahí con el concepto, ¿no? Es decir, lo que haya transcurrido de educación en tu casa. Si yo veo que siempre, de toda mi vida, mis papás han ayudado o se meten en ese tipo de problemas, pues uno adquiere esa misma, no sé, eso fue un aprendizaje por modelo. O por, si estamos modelando una serie de comportamientos, por imitación. Digamos que sería en la experiencia como tal, ¿sí? Porque estamos hablando del modelo de comportamiento, el aprendizaje por modelamiento que yo veo a mi papá o veo a mi mamá ayudando. A veces los papás le dicen al niño que se va para el colegio, le dice, vea, a usted ni se le ocurra prestar sus útiles escolares, ¿sí? Usted tiene su taja lápiz, su borrador, está marcado, ya tiene eso para usted. Si usted me llega si no me trae alguna de esas cosas, okay, le doy su pela. Le doy su manda. Entonces, sí. Entonces, realmente eso es algo que se genera, que ayudar es malo. Muchas veces uno ayuda más como por tema de vulnerabilidad, ¿no?
según la vulnerabilidad que uno vea en la otra persona que le está pasando algo. Pero yo reacciono mucho viendo cuando están atacando. Yo tengo un niño de 6 años. Entonces yo veo que están, la vez pasada me sucedió, iba un niño para su colegio y un man en una cicla lo empujó. Pues yo voy en mi carro, yo salgo, pues, salgo ahí. Pues me tocó salir así de accionar justamente pues porque en ese momento pensé que era mi hijo. Pero pues ya si sí veo que le Claro. pasa lo mismo con una persona adulta, a que se defienda solo. Sí, claro. Sí, ¿no? Por eso se determina a quién ayuda. Esa parte de la persona que es más vulnerable o no, o más, o no tiene, no se puede defender, es No más más de vulnerable, ¿sí? No tiene esa capacidad de defenderse, entonces seguramente la vamos a ayudar. Miren, les hago, les cuento eso. Una paciente llegó al centro comercial Titán, en la Boyacá con 80. ¿Sí? Ella tenía en sus manos un sobre de Manila con 8 millones de pesos. ¿Sí? Entonces ella entró, salud. salud, ella entró al baño y dejó su paquete ahí, se le olvidó y se fue. Se fue. Al darse cuenta, ella salió como unos 4 metros que se dio cuenta que se le había quedado el paquete con la plata. Se devolvió y ya no está. Ah, pues, díganme ustedes qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se lo llevó? ¿Alguien movió que había la plata? Ah, no, ok. ¿Qué es lo correcto allí? Uy, me rabió de ahí. No, lo correcto depende. Tiene que ver con lo que ustedes desean aplicar de la educación en valores. Porque, por ejemplo, no, ya perdió, sí. No, sabes que la persona esté pasando por el peor momento posible. ¿Cuál persona? ¿Cuál persona? La que se llevó el dinero, esté pasando por una situación que de verdad sea de vida o muerte. Pero no se imagina. Eso es depende de la experiencia. A mí sí me han caído cosas y yo voy a mirar y ya no. Antes yo, a mí me aplicaron así, pero yo aplico la misma tampoco. Pero por la por eso estamos como estamos, porque precisamente hacemos cosas que no deberían suceder. O sea, miren, lo que su merced dice es muy cierto. O sea, si la persona que se llevó ese paquete de dinero era una persona que realmente lo necesitaba, bien. ¿Sí? Ok, no, por eso, o sea, que ojalá se lo haya llevado a alguien que realmente lo necesitaba. Que ojalá. ¿Sí? Ahora, no por eso. Colombia me respeta, tiene de un. Pero será usted. Sí. Y el trabajo de los jefes, ¿para qué? Nunca pagar eso. Entonces, claro, pero aquí entramos en ese juego de los valores y lo moral, ¿sí? Y nosotros acá en Colombia somos así. Realmente actuamos de esa manera como muy, de una manera muy fresca en ese sentido, ¿no? En otros países, si ustedes han tenido la oportunidad de salir del país, entonces cuando una persona, una señora X, dejó su bolso ahí en un parque y se fue. Y se fue. Y pasaron unas 8 horas y se dio cuenta y regresó. Ya estaba. En los pueblos pasan, te dejan cosas afuera y la gente no se. ¿Ve? Ahí estaba el bolso. Una persona aquí en Colombia deja el bolso. Pues ya no, si tenga lo que tenga, lo que tenga, señorita. Mirar, si es que la cultura. Estás tan acostumbrado a hacer con tu vida que vas así y se la haces supremamente extraño. A mí me pasó una experiencia, vivía en Estados Unidos, acababa de comprar un iPhone
O sea, estaba recién salido. Sí. Yo estaba entrenando, dejé la iPhone en la caminadora y me fui al gimnasio y todo, y claro, ya las distancias son muy largas y tengo que andar. Me acordé cuando llegué a la casa. Yo no, puto, me iba a robar, la acabé de comprar el miércoles, súper preocupada. Y mi prima, tranquila. No, ver que es un iPhone, lo acabé de comprar, estaba muy, muy alterada. Cuando llegamos ahí, seguía en el mismo sitio donde estaba. Y a mí me decía eso, pues acá la gente no se va a Sí, complicar con chupar porque no es de ellos. genial. Entonces, ¿qué hago yo como con este Genial. contraste Sí, de acá estamos cultura? pensando, ¿qué le pasó? ¿Qué al señor de San Exacto. Cristóbal? Que fue y retiró sus 10 millones de pesos. Uno culpa no al ladrón, sino uno está culpando al señor. Pero ¿para qué iba y sacaba esa plata? ¿Para qué se iba solo? ¿Para qué ¿Dónde iba va, caminando por papá? la calle? ¿Por qué no pagó un taxi? ¿Por qué no esto? Y una excusa más a veces es el ladrón. O dicen, la oportunidad es el ladrón. Yo tengo una pregunta. Para normal. Dígame, ¿Tú qué hubieras hecho con los 8 millones? ¿Los entregas o los devuelves? no, yo no ¿Los devuelves Yo no los devuelvo. O sea, ¿qué hago yo? Yo me voy para los devuelves? Ya tiene una vida, vea esas pintas, pues no la corta. Yo, ¿qué es lo que hago? Yo me voy para el stand de información y le pido a la persona que se comunique por el altavoz, la persona que haya perdido un paquete. con 8 millones de No, no, ahí se no, llega porque varios, como tenían dicen. varios. Tengan varios. Un paquete, por favor, acérquese a información. Pero yo me quedo Hasta que hasta que está. llegue la persona. Ah, sí, Y porque la persona que llegue tiene que darme como unas pistas de lo que hay ahí, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que ¿cuántos tiene billetes de usted? 100 y 50? Ah, no, son 100. Porque si yo le dejo ahí, Sí, ah, mire, claro. esto se le cae a una señora. Y la persona, mira, ah, Sí, no llega. Ah, no, se me acercan las autoridades. sí. Hay que tratar de esperar. Miren, y Y yo si soy. no, usted prefiere dejarse en el centro comercial que se lo quede en el. No, miren, miren. Y esto yo se los comentaba a ustedes iniciando el módulo. Nosotros, si sabemos que a mí me dan las vueltas mal y me están dando más plata, yo lo sé, yo lo sé. ¿Qué pasó? Si yo lo sé, entonces yo le digo al tendero, mire, hermano, su merced me dio mal las vueltas. Usted tenía que dar únicamente 7 mil pesos y usted me dio 27 mil pesos. Yo cojo mis 7 mil, tenga los 20 mil. No, yo Pero, la consigo si nunca los devuelvo. ¿por qué? Pues porque es que yo sé. Mire, mire, mire. Eso es, y acá se los voy a mencionar, chicas. ¿Por qué nosotros ayudamos? Porque tenemos empatía, porque tenemos educación moral y sabemos de que eso que yo sé que no me dieron las vueltas, bien, me están dando de más. Pero yo, ¿para qué? O sea, yo lo sé. O sea, si yo tomo la decisión de quedarme con eso, pues estoy actuando mal. Por eso les decía yo ahorita, eso se llama libre albedrío. Ustedes, para sus adentros, pensarán, no, yo me quedo con la plata. No, y es que es cierto, por ejemplo, en mi familia sucedieron los dos casos. Al esposo de la mamá de mi sobrina, al man le consignaron una plata, pero se lo enviaron a un equipo con un número, porque fue Equivocado. un número equivocado. Entonces llego y llamo y le contesto a una señora. No, su merced, me acabaron de hacer una consignación de 3 millones de pesos, y una vez que le enviaron a su número, su merced me podría hacer la obra. Y la señora, bueno, no hay problema. Y le reversó de una vez, le consignó la plata. Mi papá fue y consignó 1 millón de pesos y así le hicieron a él porque no le volvieron nada. Ni le contestaron siquiera el celular. Entonces, sí, lo que tú dices. Pero, no, pues yo pertenezco a los de las contemplación de nadie, eso qué capa, qué cargo de conciencia, eso ¿en el ejército? ¿Qué pasó? cocinaron triple sueldo en el mes de noviembre. Al personal le llegó 3, 4 sueldos. Entonces no dijeron ni meter y pum, sacaron la empezó a pagar. Y después dijeron, no, pero mis amistades es privado. ¿Y tú por qué tengo que volver la plata? Y todos dijeron eso. Entonces, cuando ya se dieron cuenta, empezaron a descontarles. Pero un soldado nacional que llevaba 2 años de la chica. Y les consignaron 300 millones de pesos. Y más no tapó. Y digo, no, es un buen activado. Ya se pensionó.
Entonces, ¿qué es lo que estaba yo? Bueno, por otras, porque digo, ya no tengo nada de la persona. De la verdad, en diciembre. Ah, sí, de sí, el Estado, ¿qué hace? Dice, entonces vamos a hacer una negociación de pago, por eso le van a dar 200 mil euros. Yo me imagino toda la vida. Hasta pensión ahora. Sí, claro, porque la culpa no es de uno. Sí, va. Es que el carro o es de uno, pero usted sabe que está. Ah, no, 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 porque, o sea, por ejemplo, yo hablo por mí. A mí muchas veces me ha sucedido eso y yo lo devuelvo porque son mis principios, son mis valores. Y yo creo que eso no me refiero en mi casa y yo me voy a sentir mal si yo me quedo con eso. Y también pienso como que, o sea, hoy me cogí 50, mañana ni me quitan 100. También pienso de esa forma. Entonces yo pienso que no es la necesidad porque de pronto tú lo haces no esperando nada a cambio, pero te llegan las bendiciones de repente. Así pienso yo. ¿De acuerdo? Y yo lo devolveré. Y esto yo lo menciono, la clase hoy es precisamente para ayudar a nuestro país a tratar de ser un poco más. Así está, cada vez así peor esto, ¿no? Porque acá está mal. Derlin. No, venga. Ella sí estuvo, pero se tuvo que ir. Paola Aleán. La mitad de la clase. No sé, ella te confió en Ahora, Alea. ¿Te tienes empático? Sí. Sí. Ahora, pues no tiene que ver con la maricada. No, yo digo que no me queda nada. Vamos a hablar de aquí. Señor, gracias. Sí. Joana, no, no, voy a volver una plata. Carol Bello. Era para Carolina Cabra. Valentina Castillo. No vino. Viviana. Coronado. Alejandra Daza. Alejandra Díaz. Javier Díaz. Andrés Forero. Junior Gil. ¿Qué ordena? Laura Giraldo. Fernando Guerrero. Mercedes. Valentina Jaramillo. Geraldine Maldonado. ¿Sí, Cristian Murcia. Remontó. Porque ya perdiendo 1-0, ¿no? ¿Quién? El Fluminense. Laura Murillo. Ahí estuviste callada, Laura. Ahí estuviste callada. No se sentía, no se sentía. ¡Qué mentira! A ver, tú. Silencio, chicos. Juan David. No, Alejandra Osorio.
¿Dónde está Alejandro Osorio? Se fue. Eduardo Pedraza. ¿Pedraza? ¿Qué versión? Leonardo Pérez. Amanda Sala. ¿Qué es lo que estás estudiando? Ingeniería de sistemas. ¿Y, con el compañero que entró contigo? No, porque no puedo escribir la materia, no es real. ¿No? Escógeme el grupo y me dices. ¿Cuál? ¿Quién era? ¿Quién era? No, pero de derecho a... Ay, mira, como barbicero que... Torres. Pues, pero, ¿eh? Esta carrera, realmente, porque... ¿Quién es? Sí, pero... Carol, venga. Yo quisiera... Chao, tipo por la leyenda. Sería bueno. Por el puro Isaac. Para que me digan, ¿tú qué eres? Abogado de Liga. Andrea Beira. Felipe Ortiz. Sachos, presente. Ahí. Gracias, Felipe. Pero... Joana, hace falta una nota. Alison Torres. No, y también. Ay, por la noche. ¡Oh! ¡Ay! 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 Y vamos a la próxima ya perdieron en la plataforma y yo le escribí y también escribí a la monitora que no fuimos aquí no fuimos no, o sea, apareció ese error como, yo no sé debe la respuesta de las preguntas entonces nos apareció un error al subir apareció Eduardo. Yo te escribí a ti y tú me dijiste que era por el municipio que estaba grabando. No, sí. Pero y yo ahí en la plataforma le puse una notica, pero bueno, puedes subirlo por esta. Ahí está. Con hora. Y le escribí a Laura también. Y yo también escribí a Laura, incluso le envié el trabajo por si sí, era. No, pero todavía. Cuando lo voy a subir, ya no. Eso pasó, no pasa en el segundo. Pero mañana, después de. Señorita, por Dios. Lo que pasa es que ya no va a ser ya siempre. Gracias.